When I'm awfully low, when the world is cold, I will feel at home. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, you're lovely. With your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that love that wrinkles your nose touches my foolish heart. Pues estamos con Isabel Rodríguez y bueno, un día muy importante para Almadén. Celebramos el 5º aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Sin duda, es una conmemoración muy especial. Hace 5 años, parece que fue ayer, y mi primer recuerdo es para el alcalde que lo impulsó, para Emilio, nuestro compañero que impulsó esta declaración. Y ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando con el impulso con el que lo está haciendo el alcalde de Almadén, Silo Ramiro, que el hecho de que se haya querido conmemorar este día pues es fruto de ese esfuerzo que se está haciendo por poner en valor la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Y también en el Congreso de los Diputados, mi compañero José María Barreda y yo misma hemos trabajado una iniciativa que además recibió el apoyo de todos los grupos, a excepción, lamentablemente, del Partido Popular, en el que pedimos al Gobierno que nos sentemos y que constituyamos una mesa, un consorcio, sin mirar al que puede existir, para la ciudad de Toledo, para la ciudad de Cuenca, para poner en valor algo que es patrimonio de la humanidad en nuestra región, junto con las dos capitales a las que me refería, para que esa declaración sea un motor económico para Almadén, para su comarca, que traiga más turismo, que es traer más ingresos, que es traer mejor economía, más trabajo a la ciudad, al pueblo y a la comarca. ¿Tenemos consorcio a pesar de este no del Partido Popular? Pues vamos a seguir trabajándolo. Yo creo, pienso que igual fue un error que no tuvieron en consideración, y lo que haremos será seguir trabajando, porque eso ya es un compromiso del Congreso de los Diputados. Aunque el Partido Popular no haya estado con Almadén en este caso, y los diputados y diputadas de la provincia de Ciudad Real ni siquiera estuvieron atentos a que eso se estaba debatiendo, y que puesto que todos los grupos lo apoyaran hubiera sido muy importante también el apoyo del Partido Popular, desde luego el Partido Socialista va a seguir liderándolo, y hoy ya no es una iniciativa solo del Partido Socialista, que fue quien la impulsó, sino una iniciativa del Congreso de los Diputados, y por tanto vamos a exigir al Gobierno su cumplimiento. Yo misma la próxima semana voy a escribir una carta al ministro de Cultura para recordarle este acuerdo del Congreso de los Diputados y esta conmemoración del 5º aniversario de su declaración, para pedirle un compromiso firme con Almadén y con el patrimonio de la humanidad que representamos. Bueno, con alcaldes como Siro está claro que Almadén tiene mucho futuro, un alcalde muy comprometido con su pueblo. Hay muchos alcaldes buenos, pero yo creo que el alcalde de Almadén, Silo Ramiro, simboliza lo mejor de los alcaldes: el compromiso, el trabajo, la dedicación, la puesta en valor de su pueblo. Y os puedo asegurar que no hay rincón donde no se conozca al alcalde de Almadén, en las consejerías, en el gobierno, en la diputación, hasta en el gobierno de España, donde no se conozca al alcalde de Almadén, y por tanto también las necesidades y las ayudas que necesita Almadén para el futuro. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Nada, gracias. También, pero sobre todo con responsabilidad, ¿no? Era y es un reto muy importante este reconocimiento para nosotros.
En estos 5 años se han hecho muchas labores, se han hecho labores de conservación, se han renovado, se han realizado nuevas labores de recuperación de nuevos elementos que no se pudieron recuperar y esperamos que en los próximos años, con la ayuda de la Junta de Comunidades y del Ministerio de Educación, consigamos seguir dando a conocer las minas y promocionarlas dentro y fuera de nuestras fronteras. Yo, si me permiten, antes de terminar, me gustaría pues recordar a todos esos hombres y mujeres que, tanto eslovenos como españoles, trabajaron en el trabajo de elaboración del expediente, ¿no? Y que después de 6 años consiguieron que las minas se inscribieran en esta lista. Pero especialmente quiero recordar a dos, a Emilio, el alcalde, que fue la persona que creyó en este proyecto el primero, ¿no? Y que lo lideró y con el que compartimos muchas jornadas de trabajo, muchas visitas, muchos viajes y que, bueno, también bastantes disgustos, ¿no? Como los de Sevilla y Brasil y Brasilia, ¿no? Pero que en ningún momento dejó el proyecto y siguió creyendo en él. Y cómo no, a mi amigo Carlos, ¿no? Al alcalde, ¿no? Que bueno, tomó este proyecto como suyo propio desde el primer momento y en el que, bueno, con mucho trabajo y después de más de un año consiguió que finalmente Almadén pues quede en la historia de la minería mundial, ¿no? Como patrimonio de la humanidad, ¿no? Yo me gustaría, en nombre mío y en propio, y de los demás, que bueno, que allá donde estén, que darles las gracias. Hace 5 años ocurrió algo fundamental para lo que es el recorrido, la historia y la trayectoria a futuro, proyectada a futuro de Almadén, la declaración de patrimonio mundial de las minas de mercurio. Durante estos años creo que se ha hecho un trabajo excelente. Hay mucho recorrido todavía, mucho trabajo por realizar. Creo que el Comité Internacional de Patrimonio, en el que también participa activamente la escuela, que de hecho durante estos años ostenta la secretaría de este comité, pues entre todos ponemos nuestro granito de arena para que se puedan poner en valor, se puedan recuperar, poner en valor nuevos elementos patrimoniales y en definitiva para que ese trabajo que se viene haciendo desde hace ya años, anteriormente a la declaración de patrimonio de la UNESCO, pues a futuro pueda revertir de manera positiva, de manera importante, pues en el desarrollo socioeconómico de la localidad de Almadén y también de la comarca. Gracias a todos los asistentes, diputada nacional Isabel Rodríguez, director provincial de Fomento de la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almadén, director, presidente en este caso del Colegio de Ingenieros de Minas, nuestro cura, don Vicente, miembros del grupo del municipal del Partido Popular, por supuesto Mayasa, Javier, director de nuestra escuela, Paco, un placer estar con vosotros y compartir este momento. Yo creo que esa es una de las palabras con las que me gustaría empezar mi intervención. Compartir, y como acababa en su intervención Javier, yo creo que este primer recuerdo, mis primeras palabras vayan de recuerdo para esas dos personas fundamentales en que hoy podemos estar celebrando este 5º aniversario, que han sido los dos anteriores alcaldes que han ostentado la máxima representación en nuestro ayuntamiento y por lo que yo me siento muy orgulloso de sucederle. Por lo tanto, mi más sincero recuerdo emotivo y fraternal tanto para Emilio García Guisado como para Carlos Rivas. A mí me gusta decir que hay que pensar lo que se dice, pero diciendo lo que se piensa. Y hoy es un día en el que la cabeza muchas veces se confunde con el corazón. Y me gustaría hablar más desde el corazón que desde la cabeza, en el mejor sentido de la palabra. Hoy hace 5 años, como comentaban mis anteriores intervinientes, que Almadén dio un salto muy importante en lo que ha significado la historia, no solamente a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, sino que fuimos considerados algo patrimonio de la humanidad. ¿Y qué significa que se declara un sitio patrimonio de la humanidad con los condicionantes que ha comentado, por ejemplo, Javier, de singularidad, de algo que no existe en otro lugar del mundo y que, por lo tanto, estamos obligados a preservar? Estamos obligados a preservar por las miles y miles de personas, hombres y mujeres, que han luchado durante más de 2.500 años de historia. Y hoy quiero también traer a colación la importantísima visita que
que hemos tenido esta mañana de la embajadora de la República de Eslovenia en nuestro pueblo. Ha estado apenas 3 horas, no podía más, pero también quiero en este caso que le demos un gran aplauso a la máxima representante del gobierno de la República de Eslovenia en nuestro país, porque ha estado 3 horas y ha disfrutado muchísimo. Y nos hemos sentido, los que hemos estado acompañándola en la visita, muy orgullosos, porque poner en valor de una manera muy directa y con el pueblo hermano con el que compartimos esta declaración de patrimonio, lo importante que tenemos en nuestro pueblo, en las entrañas de nuestro pueblo, como patrimonio minero metalúrgico, pero también en esta magnífica Plaza de Toros, o en el Hospital de Mineros, o en nuestra Escuela de Ingeniería. Hay una serie de obligaciones que, como comentaba también antes Paco, en una comisión bilateral, y quiero agradecer la Comisión Local de Patrimonio, que está representada tanto por personal, en este caso de Mayasa, con Javier, como con personal y ciudadanos y vecinos, en este caso en representación de nuestra Escuela de Ingenieros. Esa es la manera de trabajar. Aquí no caben colores políticos, aquí no cabe que unos digamos que defendemos unos colores o representamos a un partido o a otro. Aquí tiene que estar nuestro pueblo y lo que eso representa de reconocimiento como patrimonio de la humanidad por encima de las ideas, porque la idea fundamental es poner en valor a nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene que ser, una vez reconocido patrimonio de la humanidad hace 5 años, lo que nos una a los distintos partidos políticos, pero también a las distintas instituciones, como en este caso ocurre con nuestra Escuela de Ingenieros, con Mayasa y con todos los colectivos que en este caso hay en nuestro municipio. Es para sentirnos muy orgullosos, pero esto tiene que repercutir en apuntalar, como decía antes, el presente y el futuro. Y eso no hay otra manera de que repercuta, sino en la creación de riqueza y, por lo tanto, de puestos de trabajo y de uno de los puntales en los que tenemos que basar el presente y el futuro de nuestro pueblo. Comentaba Javier que se han hecho cosas, efectivamente. Fueron 6 años y muchas horas de trabajo y muchas personas las que trabajaron para el expediente, elaborar ese magnífico expediente que fue rechazado 2 veces por la UNESCO, pero que a la tercera, y no hay 2 sin 3, pero en este caso en positivo, conseguimos que esa declaración de Patrimonio Mundial del Mercurio junto a Idria se reconociera y se pusiera en valor. Pero repito que eso tiene que revertir no solamente en que vengan cada vez más visitantes, y ahí estamos haciendo una apuesta muy importante con el Gobierno de Castilla-La Mancha para, en cada cita que tenemos cada año en Fitur, que sea nuestro riquísimo patrimonio y tenga un hueco y tenga el protagonismo que se merece dentro de las ciudades que son declaradas Patrimonio de la Humanidad. En nuestra región solamente hay 2, que son Toledo y Cuenca. Bueno, pues Almadén, ya llevamos 2 ediciones de Fitur, que está junto a ellas, en el lugar que se merece. Pero eso también hay que defenderlo y hay que conservarlo y hay que potenciarlo. Y en esa labor es donde trabajamos diariamente, yo diría, los miembros de la Comisión Local de Patrimonio, pero también desde instituciones como el Gobierno de Castilla-La Mancha o desde el Congreso de los Diputados, donde yo quiero aprovechar para dar la enhorabuena por la iniciativa impulsada por nuestra diputada Isabel Rodríguez y que tuvo el refrendo de todos los grupos políticos. Gracias por esa iniciativa, gracias por defenderla, en este caso al compañero José María Barreda, y gracias por intentar que entre todos se sumen a lo que para nosotros es fundamental. Almadén no quiere más que nadie, pero sí quiere lo mismo que tienen los demás. Oh.
Dilate mi corazón, dile que lo estoy buscando, dile que de ella lo puse, dile que donde lo he echado, dile que calme mi amor, dile que escuche mis quejas, dile que me estoy muriendo y quiero vivir para ella. Dile muchas cosas, dile que la quiero, dile que no vivo, dile que me muero. Dile que me mire siquiera un poquito, dile que se apiade de este baturrico. De las españolas ya son 3.000 las que han pasado. Pero bueno, para ustedes esta canción de Leonello, que se llama Justo al Puente de la Peña, de la Zarzuela, la canción de Leonello. Arranca las hojas de la flor.
sigue adelante sin recordar tu sombras, un hombre que huye, falto de Dios, falto de fe. Dios es testigo que no cederé hasta verlo en prisión, hasta verlo en prisión. Él sigue el rastro del mal. Mío es el rastro de Dios, a quien sigue la senda del justo, le premia el Señor. Y a los que ya llamó Lucifer, el fuego dolor. Sois una multitud, sois incontables, recias estrellas, glorioso retén, inmenso mar de luz, mudo y tenaz. Sois guardianes del bien, sois guardianes del bien. Sabéis qué sitio ocupáis y vuestro curso final, y siguiendo los siglos giráis y giráis, y eso siempre es igual. Y a los que ya llamó Lucifer, las llamas y el mal. Y así ha de ser, así lo escribieron en el cielo los ángeles. ¿Quién hizo daño y quién cayó? No puede entrar. Oh Dios, justicia, que yo lo vea pronto en prisión. Testigo serás.
You cried the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. I cry a river over you. You drove me nearly out of my head, but you never shed a tear, oh babe. Remember, I remember all the things that you said. You told me don't go see me here. Well, just to prove that you do, why don't you cry me a river? Just cry me a river. I cry a river over you. Over you. Pues ahora estamos con el alcalde de Almadén, don Ciro Ramiro. Vamos a hacer un balance de lo que ha sido un día inolvidable para Almadén. ¿Verdad? Un día histórico que culminamos en nuestra Plaza de Toros, Monumento Histórico Nacional, con un magnífico concierto que ha dado nuestra banda municipal de música y con un barítono de aquí, un hijo de Almadén, como él ha dicho en la introducción que ha hecho, y por lo tanto ponemos la guinda a un día que empezó esta mañana poniendo las puertas abiertas a todos los monumentos que tenemos en nuestro pueblo. Por supuesto el Parque Minero, nuestra Plaza de Toros, el Hospital de San Rafael y nuestra Real Cárcel de Forzados. ¿Para qué? Pues para aquellos ciudadanos que no han podido visitarlo, o aquellos que han venido a posta a celebrar este quinto aniversario de la creación del Patrimonio de la Humanidad, pues pudieran conocerlo. Yo quiero agradecer la colaboración tanto de Mayasa y del Parque Minero como de nuestra Escuela de Ingenieros de Minas e Industriales de Almadén, que también han puesto a disposición de todos los ciudadanos aquellos elementos arquitectónicos que se pudieran visitar. Y repito, también hemos contado con la visita de la embajadora de la República de Eslovenia en España, que ha tenido el detalle esta mañana de estar escasamente 3 horas y media con nosotros para poder conocernos y darle una pincelada y que pudiéramos mostrarle algunos detalles que podemos ver en cada uno de nuestros monumentos. La he recibido en el ayuntamiento acompañado de los miembros de la Comisión Local de Patrimonio, que son representantes tanto de Mayasa como de nuestra Escuela de Ingenieros, gente que de manera totalmente vocacional me están echando una mano a mí como alcalde y por supuesto a nuestro pueblo para dar pasos y cumplir los deberes que nos marca en este caso la UNESCO para que sigamos
promocionando, pero también rehabilitando y poniendo a valor los muchísimos monumentos que aún tenemos para mostrar. Y decía que nos visitaba la embajadora de la República de Eslovenia como consecuencia del hermanamiento que tenemos con Idria, esa magnífica localidad. Hemos podido ver un vídeo que nos ha mandado el alcalde de Idria, ha sido lo primero que se ha mostrado en este acto institucional, así como me consta que uno que grabé yo ayer también han mostrado ellos allí conmemorando este quinto aniversario. Por lo tanto, un aniversario compartido con esa magnífica ciudad de Idria en Eslovenia y que, bueno, estoy seguro que la embajadora de la República de Eslovenia en España también le va a dar cumplida cuenta de todas las actividades que hemos organizado a lo largo del día para disfrute, en definitiva, de todos los ciudadanos de Almadén, que son los que se lo merecen. Tus mineros que titanes son, con esencia de raza inmortal, por España dan el corazón, con amor y bravura sin igual, de tus rocas virginales brota el líquido. Que iluminas el pueblo español, tus mineros que titanes son, con esencia de raza inmortal, por España dan el corazón, con amor y bravura sin igual.